Yapsi, dímelo, ¿por qué eres una mujer tan tóxica? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ah, no? A ver. Tranquila. Yapsi, tranquila, estamos en vivo. Compórtate, por amor de Dios. ¿Tóxica yo? Tú. Ahorita vas a saber lo que es ser tóxica. Quiten la música. ¿Ya produce? Súbele poquito. Poquito menos. Ahí está. A ver, ¿cuántas amigas tienes? Cuéntalas. Si son bastantes. Son bastantes, pero ¿no? Tengo derecho a tener. Bastantes. Tengo derecho. ¿Sabes a qué tienes derecho? A tenerme a mí. Con eso es más que suficiente. A ver, mujeres, ¿qué más derecho quieren los hombres? Si con nosotras tienen todo. A ver, somos sus novias. Uno. Porque todavía no me has dicho que si quiero ser tu novia, pero pues ya somos. Ahorita, ya somos, ahorita. ¿Okay? Eso lo platicamos. Sí. Somos sus novias. Somos sus amigas. Dos. Somos sus... ¿Qué más? ¿No tienes más? No. Somos sus amantes. Somos... perdón por lo que voy a decir en este momento, pero si queremos, pueden seremos... Pues ya saben, pero... ¿Y eso? Sí, ¿cierto? Ajá, por supuesto. Eso dice ahorita enfrente podemos de la gente. Podemos ser todo. ¿Y para qué quieres tener tantas amigas? Ay, me vas a decir que porque... Ay, una tiene una personalidad tan bonita. Otra es de esta forma. Son no. Son cariñosas. A ver, guarda silencio. No. Yo puedo ser cariñosa. Puedo ser tóxica, puedo ser celosa, puedo ser bipolar. O sea, un día puedo estar feliz, otro día puedo estar triste, otro día puedo ser hasta fitness, otro día puedo ser... ¡Ah, fitness! Todo, ni al gimnasio vas, ni al gimnasio vas. A ver, te equivocas. Que tú no me des para el gimnasio no significa que yo no me entrene. A ver, te deposité la quincena. A ver, mi vidita, me la depositaste, pero yo me la gasto en lo que yo quiera. Si yo quiero comprarme ropa, voy a ir a comprarme ropa. Y si yo lo quiero gastar en el gym, me voy a ir al gym. Por eso las mujeres tóxicas, por eso. Es más, me gustan los hombres. Ah, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Encima de todo. Me orillaste a hacerlo. Ya, si me orillaste a hacerlo. Tranquila, tranquila. Mi amor, tranquila. Tranquila. No. No. Mi amor, tranquila. Te amo. Yapsi. Ok. Oh, sí, sí me quieres. Sí, sí te quiero. Sí, sí. Me quieres. Sí, sí. No sé. Oye, dime una cosa. Si vas a ir al gimnasio, si vas a cocinar, si vas a amarme, ¿a qué horas tienes tiempo para atender a mi mamá? A ver, cariño. ¿Cuántas veces te voy a explicar que el que tú y yo estemos juntos no significa que tu mamá me tenga que caer bien? Eso no te lo permito. De mí vas a hablar, pero de mi madre nunca. A ver. Tu madre. ¿Y qué feo lo dices? ¿Mi madre qué? ¿Mi madre qué? Tu madre. Mira, he tratado tantas veces de caerle bien a tu mamá. Ya le dije que si le ayudaba a hacer tortillas. No y sabes. Me dijo, no sabes. Ya le dije, señora, suegrita, le ayudo a hacer la comida. Ay, te queda malísima. ¿De qué forma quieres que hable con tu mamá si ella no se deja caer? Con cariño. Caer? Mira, mi madre ha querido a todas las que han llegado a su casa. Todas. A todas las amigas que yo le presento. Ese es el problema, que tú no me dejas terminar nunca. Me refiero a todas las de la cuadra. Ay, Dios mío, la que te espera. Mujeres, les recomiendo, ¿sí? Si un día te levantas y dices, hoy me levanté muy tóxica, es por algo. Porque las mujeres tenemos sexto sentido. Las mujeres no decimos, ay, siento esto porque es... No, es por algo. ¿Sí o no, mujeres? ¿Sí o no tú que me estás viendo en este momento que un día dices, algo no me cuadra, algo no me huele bien? ¿Y qué pasa? No. Llegas con tu novio y obviamente para salir de la duda te convierte... Espérame. Te empiezas a comportar de una manera extraña, porque es de la forma que podemos sacarle la sopa. Entonces nosotras llegamos y de que, ay. Y él de volada te dice, ¿qué tienes? Pero nosotras, ¿qué hacemos? ¿Qué tengo? ¿Tú qué nada, tienes? Nada. O sea, si tú vas a contestar, mira, si algo te huele mal, es porque llegas del gimnasio y no pegas baño, Yapsi. Eso es por lo que tienes ese sexto sentido. A ver, para empezar, no me llamo Yapsi, me llamo Giapsi. Mira, yo... Mi mamá me dijo que te dijera así.
ay, típico de los hombres. Mi mamá esto, mi mamá lo otro. Es un apodo de cariño. Tienes que ser más cercana a mí, a mi familia. No sea tonto, mijo. Iba a ser cachetada. Okay. Oye, creí que sí me la ibas a dar. Qué buena actriz. Un aplauso de los presentes. A ver. Un aplauso. Oigan, quiero saber. Quiero saber si a ustedes les gustaría que le diera cachetada. Si la cámara hace que sí, es pues sí, que cierto. Sí. Si hace que no, no pues es, no. A ver. Si la mema que me dio dolió. A ver, ¿cómo será una cachetada? Pero sin tanto coraje. ¿La quieres real o la quieres falsa? Falsa, por amor de Dios, falsa. Vamos a ver qué dice el público. ¿La hacemos madre. Falsa o la hacemos real? No. Real. Camarita, real, camarita. No. Real, no. La camarita nos va a decir. Dice que sí. No. Ay, qué hermoso. En su madre. Ya, estoy llorando. Música, por favor. Música de suspenso. No, pues sí, tengo miedo. Introducción, la mirada que tiene de horror. Esto fue un caso más de enredos. Graben esto, por favor. De la vida real. Con esto vamos a corte. Ya manda corte, por amor de Dios, esto duele. En la parte donde me caigo.